Alex Gamboa, hola, ¿cómo estamos, amigo? Gracias, gracias, por ese like, ¿cómo estamos? ¿Qué va? Hay que estar preparando aquí todo para ya empezar a jugar. Ay, güey. Venga, el duende de melodías. Gracias, gracias por ese like. ¿Cómo estamos, René? Pedrinho, Alberto, gracias por compartir. ¿Ya estamos listos? Saludos, ya empezó el duende melodías, padrinazo. Claro que sí. Gracias, ahí vamos. Estoy a punto, estoy yendo a tiempecito porque estoy aquí reflexionando un poco. Ahí viene, ya viene, ya viene. Listos, ¿eh? Se viene. A todos los que están dejando su like, compartida, todo, todo, todo. Yo estaba dudando en si poner el duende melodías o empezar o jugar otra cosa. Pero la meta es acabar el duende melodías del pasado. El duende melodías, la capa Minish, antes de que salga el Zeldas, bueno. Incluso se pudo pasar el otro Zeldas de aquí hasta que salga hasta que tenga mi poder el Lágrima del Reino, lo voy a hacer, ¿no? Son muy bonitos los Zeldas. Muy bonitos. Así que ahí vamos, ¿eh? ¿Listos o no? Mis duendes melodías, ahí vamos. Vamos, amigos elfos. Ayúdame. Por favor, ayúdame. Yo soy una prisionera en el calabozo del castillo. Mi nombre es Zelda, el hechicero Aganing. Ajá. El hechicero se salió, ¿no? Salió ahora solo, ¿qué? Ajá.
Pues que está en problemas, güey, ¿no? El hechicero se hizo con el control del castillo y ahora está intentando de abrir el sello de los siete sabios. Ramón, de media, gracias por tu like. ¿Cómo estamos, padrino? Please help me, please. MTV. Ah, no, ¿verdad? Digo, please. Pop. I'm for a while. Ok. I'll be back by morning. O sea, pórtate bien. Yo me voy acá al castillo. Me llevo mi espada y mi escudo. No te preocupes. Voilà. A ver, une melodías. Tú tienes una lámpara. Oh, bueno, ok. ¿Cómo tú vienes melodías? Tiene el pelo rosa. Está lloviendo. Yo nunca acabé este. What are you doing? ¿Qué estás haciendo tan tarde? Hay toque de queda. Ah. Muérete, te voy a echar un helecho. Ah, no le hace nada el. Bueno, pero no se enoja, ¿verdad? Estoy en el castillo del. Digo, en el castillo. Bueno, sí, estoy en la mazmorra del castillo, ¿no? Sí, pero creo que por un error no recuerdo bien porque trae el pelo feminazi. Todo ese tipo de cosas así de errores de ya en la producción, en el producto final, que pasan a la historia, ¿no? Es como lo de Zelda de Ocarina of Time, que pues, salió una vez, que los primeros cartuchos salieron con había un símbolo, ¿no? De los Gerudo que era que hacía referencia, pues, como a los musulmanes y todo este pedo, ¿no? Y que lo tengo que cambiar porque se metió en el pedo de Nintendo, ¿no? No me van a dar rupias, ¿verdad? Al parecer, ok. Quiere que me vaya directo, me voy directo. Y ahora esos cartuchos, yo imagino que son codiciados, ¿no? O sea, que han de valer un varo si los quieres, ¿no? ¡Ey, ey! No está permitido estar en el castillo, hijo. Vete a dormir, me sí me mandaron a dormir. Sí, ya te entendí. Ah, no, que hay un camino secreto afuera del castillo. Me dan ganas de jugar Breath of the Wild. Pero quisiera acabar el modo héroe, pero no sé. ¿Cuánto falta para que salga? ¿Un mes? No te quería involucrar en esto. Te dije que te quedaras y que no salieras de la casa. ¿Zelda es tu qué? ¿Tu qué? No dijo que era ni siquiera Zelda para mí.
Lo que aquí revela es que, este ataque, esta técnica, ha pasado de generación en generación. O sea, aquí él es un Illyana, ¿no? Hola, hola, ¿cómo andamos, Pablo? Bueno, siempre he sido un Illyana, ¿no? Se refiere a esto que es como la guardia, ¿no? De los Illyanos. Esa técnica. ¿Cómo me cubro? Una belleza, sí. ¿Cómo no? Saca el crico. ¿Cuál el crico ahora? Entonces, bueno, aquí él ya era un Illyana, ¿no? Gracias por su like a todos, sí, por su pasarse. Gracias, Liu, gracias, Pablo, por su like. No sé explicarte. Ahora, ahí está la piedra y el foco, mira. Yo me lo quisiera comprar, pero la verdad es que no. Si no, ya hubiera apartado, pero no. No estoy pensando en acabar el video de Wild, pero no, pues está muy largo, güey. Y si lo quisiera acabar en modo héroe, güey, ¿no? Sí, queremos saber por qué Duende Melodías trae el pelo rosa, güey. Hay una historia detrás de eso, ¿no? Vamos. Ah, no hace daño el fueguito, nada más para aprender cosas. Aún no tenía tiempo para jugarlo. ¿Nunca acabaste el Breath of the Wild? Es que está largo, güey, aparte, güey. A ver, a ver, a ver. Vamos a explorarlo todo. ¿No tenía el morado que él pidió? ¿Era un morado eléctrico o algo así? No, está bien largo. O sea, yo te digo que yo pensaba en acabarlo. O sea, yo el video de igual fue el primer juego que tuve de Nintendo Switch. Así empezó todo eso. Es más, todavía ni siquiera tenía yo online y ya estaba jugando a Breath of the Wild. Fue el primer juego que tuve. Lo disfruté así gacho, ¿eh? No la acabé al 100, güey. No hice todos los santuarios, güey, ¿no? Todo menos ese neta se me hizo todo tedioso. Es que no sé, es que me estoy tratando de acordar. Creo que no inicia tan lento. Pero son de esas sesiones de juego que necesitan mínimo. Mínimo 3 horas. O sea, si lo juegas así media hora, no haces nada. Es en media hora. Y es de punto A al punto B. A lo mejor alguna es una semilla Kolok, pero. Yo me compré la Switch por ese juego. Yo cuando me compré la Switch, dije, ¿qué juego quiero? En serio que no pensé en otro juego que no fuera Zelda. Yo pensé en Zelda, sí, inmediatamente pensé en The Legend of Zelda, güey. O sea, cuando llegó un momento de que ya ahorré yo mi dinerito, dije, voy a comprar una Nintendo. ¿Con qué juego? No fui ni usando, pensé ni en Pokémon, ni en Smash, ni ningún Mario, como, no, 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 yo pensé en Zelda y lo compré, güey, sí. Yo la versión, sí, también la verdad no me gustó. Pero pues, no sé. A mí la que me gusta es la de Pokémon, güey. De Pokémon sí, pero igual ya cuando salga la de Zelda mejor ya se va a ver cómo está, ¿no? Ok.
Entonces, yo me compré el Zelda. Y lo jugué, lo acabé. No lo quería acabar, güey. Pero cuando llegas al jefe final, güey, es así como que de arma. Yo recuerdo jefes finales difíciles, güey, de Zelda. Voy a pensar en Ocarina of Time, güey. Incluso incluso el pelear contra la Majora's Mask también estaba bien cabrón. Eso. A menos que fueras con la fiera deidad, ¿no? Y aún así te puede dar en tu madre, güey. Mira cómo puedes interactuar con estas cosas, güey. Imagínate. Para la época, güey, interactuar con estas cosas. En el modo héroe está bien, cabrón. Sí, sí está difícil el Awakening en el modo héroe. No está largo, es lo bueno. Ah, ya sí tengo mapita, qué bueno. ¿No te dan ningún corazón para recuperar todas las piezas? Ah, cabrón. A ver, deja voltear aquí porque como que siento que me estoy pidiendo varios comentarios. Ya. El que quiero jugar en modo eres es el de guay. Pero no te. ¡Ay, no me voy a morir, güey! Pero no tengo el pase del DLC, nunca. No. En ese tiempo no tenía dinero, güey. Entonces, pues no, güey. Dinero que ya cuando tuve, pues no me quise comprar nada, güey. O sea, te vas a comprar un pase de batalla de Zelda, de un juego que ya terminaste, pues no creo, güey. Pero lo voy a considerar, el de Link's Awakening. El modo héroe sí, ¿no? Necesitas comprar el modo héroe. Hasta no, yo me acuerdo, sí. Porque cuando la acabas nada más sale New Game Plus y ya, ¿no? Y aparte viene lo de la moto Giliana y otro jefe que está más chido que Ganon, dice, ¿no? Santuario de la Espada de la Mamada. Dice que está muy bueno, o sea, dicen que sí vale la pena. O sea, realmente sí vale la pena. La llave. Ok, ya tengo un mapa. Ah, pues quería que fuera para la mazmorra. ¿Por qué me voy para el trono, güey? Hay un centaleón difícil, ¿no? O sea, son varias cositas que se agrega al modo el DLC, ¿no? Entonces, lo que no sé es que si partiendo de Kingdom también han anunciado un DLC. Bueno, yo creo que es que no. No han dado señas, ¿verdad? De que vaya a haber algo. Porque la idea es comprarlo todo desde el inicio, ¿no? Tener ya todo el DLC y todo. Hola, Jorge Sarmiento, ¿cómo andamos? Bienvenido. ¿Cómo corre, bien chistoso? Pero se siente bien el juego, ¿eh? Ya le cayó mierda. Ok. Boomerang. Tan rápido, muy bien. Thank you.
Esta Zelda. Ah, perro. Ahí está. Es la Master Key de la mazmorra. Thank you, Pop. Getting close. Pop, escúchame con atención, escúchame cuidadosamente. El hechicero está controlando mágicamente a todos los soldados en el castillo. Yo temo lo peor por mi padre. El hechicero es un inhumano demonio con unos fortísimos poderes mágicos. Sí, 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 ya te entendí. Ok, let's get out here before the wizard notice I know it's a secret path. Ok, ok, que si ya sabemos que hay un camino secreto, pues sí. Pero primero tengo que ir al primer piso. Let's go. Vámonos, Zelda. Ya traigo a la princesa Zelda, papá. Bueno, a ver, recuérdeme. Sáqueme de este de esta duda. ¿Soñé o si anunciaron los Zeldas, el Oracle of Season y el Oracle of Age? Para el emulador de Game Boy aquí. Llévate las 5 letras. Para allá va, en lo que ya no sabe. ¿Por qué nadie te quiere, dice? Ah. Me va a morir. No. Ah, pero desde aquí, bueno. Tengo que poner el boomerang para congelar. Sí, ya lo voy a hacer. Bueno, me regresó aquí. Lo voy a pasar así en la medida de lo que pueda, sin los safe state ahí de. Porque ve que puedes hacer esto, ¿no? ¿Puedo rebobinar? No, lo voy a hacer sin rebobinar, güey. Apestosa y molesta. Usaremos luego la piedra. También paraliza la piedra, ¿no? La piedra paraliza. Gracias por ese follow, Ian González. Ay, perro. Quiero. Ok. Ah, me puede haber ido por acá, vea. Ah, no mames. Estaba todo eso, bueno.
La verdad es que ahorita pasé de Breath of the Wild, se me antoja, pero ya yo estoy que no me va a dar tiempo, güey. A menos que esperas, si hiciera así un tipo de irme en chinga, güey, no jugar así como demonio, güey, no jugar nada más que Breath of the Wild, güey, y así sí, güey. Solamente así, güey. ¿Cuándo un Paper Mario? Tengo el papelitos. Paper Mario. También incluso Mario RPG. No, yo Mario RPG lo pasé en emulador. Paper Mario, ¿cuáles hay? Do you have a life? No tengo magia. Sí, los Paper Mario son muy buenos, ¿no? Está aquí el 64, está aquí. Ese, jugaría ese. El último de la Switch, yo lo tengo. Lo tengo digital, nunca lo acabé. El Origami King, ¿no? Nunca lo acabé. El Origami ya lo voy a acabar. No, pues lo voy a empezar desde el inicio, ¿no? Ay, guáchate. Mira, todos los termina la ver, dice. Okay, cofrecito. Llave, muy bien. Ay. Vámonos, Zelda. After passing, ¿qué? Ajá, estaremos cerca del santuario. Con cuidado, ok. No me grites, Zelda. Se pone a gritarme la Zelda, también viene artista, ¿no? Poderosos los jarrazos, ¿no? Ok, te voy a hacer mi lista, a ver, porque después de este va a venir el Minish Cap. Duelen como el triple. Va a ser el Minish Cap. Es que quiero, mira, ahorita la idea es acabar los Zeldas lo más que pueda. Hasta que... Yo no puedo meter alguna marca en mi mapa. Yo no había nada de eso en ese entonces, ¿verdad? Ahora pues esas estrellotas. Alguien aquí tiene la el librito este que salió de una como ella que salió. Majora's también de Majora's, sí. Sí, Majora's más que el otro, más que el Ocarina. Se la come y no sabe nada del Duende Melodías. El Duende Melodías, tío. Gracias pues de destruir tus padrinazo.
No me acuerdo en qué templo me quedé de Ocarina. Creo que me quedé en el desierto. Podría acabarlo, ¿no? Me falta el Coco Bongo. Bueno, no se llama Coco Bongo, ¿no? El Bongo Bobongo, este güey. Y no sé qué otro templo. Pero el Mayor me gusta más, güey. Me gusta más. El santuario está justo delante de esa, pasando esa puerta. Junto con el del agua. Creo que se vienen buenos juegos también para los emuladores, ¿no? Hola, Pedro Ortiz, ¿cómo estamos? Bienvenido. Se cayeron los Treviños del cielo. Princesa Zelda, you are a save. Yo soy Pop. Me costó uno y la mitad del otro. Vamos a ello, mi Alfredo, vamos a ello. Yo en su tiempo no lo jugué. Yo tuve ese Super Nintendo, pero muy poco. Estaba muy pequeño yo. O sea, mi época fue más del 64. Esto lo jugué en emulador, después ya cuando tuve computadora, por ahí de los 2000. Principios de los 2000, 2001, 2002, pero no lo acabé. Jugué otras cosas, pues. Pero hoy tengo con toda la disposición a acabarlo. No hoy, pero sí, pronto. No, tampoco rápido, lo he hecho disfrutar bien. Ajá, sí. Que no deje el hechicero hacer de las suyas, porque si él quita el sello de los siete hombres sabios, el poder del mal abarcará toda esta tierra. Antes de que eso pase, antes de que sea demasiado tarde, destruye el hechicero antes de que él destruya todo en Hyrule. Tú puedes hacerlo, tú puedes. Yo siento el poder de las fuerzas del mal que guía el, ¿qué? El hechicero. Sus acciones, bla, 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 bla. La única arma poderosa, suficientemente poderosa para vencer al hechicero, es la legendaria espada maestra. Se dice que el líder del pueblo es un descendiente de los siete hombres sabios. Quizá él pueda decirte más. Voy a marcar su casa en tu mapa. Pero cuidado, cada vez que te muevas, bla, 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 te están vigilando, te van a matar. Yo esconderé a Zelda aquí, no te preocupes. Busca al Elder. No, el Elder es como... ¿Elder qué es? ¿Es sabio? Como un tipo de sabio, ¿no? Sí, ya entendí. Hola, William, bienvenido, ¿cómo estamos? Yo empecé en Nintendo. Yo tuve Super Nintendo, pero no tuve muchos juegos, ¿no? Y más bien era como de mi primo. Aquí de la casa, no era propiamente aquí de la casa. El anciano, que tiene razón, sí. El anciano del pueblo es descendiente de los hombres sabios. Va, gracias. Elder es anciano, pero es un anciano. O sea, pero es que es un anciano respetable, ¿no? Porque cuando es old man, así como que es un viejo, nada más un viejo y ya, ¿no? El Elder es como una persona adulta, pero de respeto, ¿no? Y con un estatus social, ¿no? O sea, hablamos de que Checo no puede ser un Elder, ¿no? O sea, nunca va a ser Elder Checo, ¿no? Va a ser el viejo Checo siempre, ¿no? O sea, el... Hola, Omar, una gracias por tu like. Sí, no, o sea, eso es a lo que me refiero, ¿no? O sea, Elder tiene un estatus social, ¿no? De respeto, ¿no? Y de... Y una función social, no, no nada más ser el viejo cascarrabias, ¿no? ¿Qué sé por qué partí, mi Will? Checo es un old motherfucker, ándale, sí. Ah, se ve bien chido. Ok, esto empezó aquí. Aquí empezó la historia, en este pueblito. Nada más yo vivía. Ni siquiera es un pueblo, es una casa, güey. Por acá hay otra casa, aquí está el pueblito, ¿no? Vamos.
Entonces, después de este viene Minish Cap. Yo creo que el Majora's Mask. O Majora's Mask primero. Bueno, ya acaba, el día que acabe este, ese día se vota, ¿no? Porque si va a ser el Majora's Mask, ese sí lo voy a quedar a acabar con todas las máscaras. Por eso lo tengo más fresco que el Minish Cap, ¿no? O sea, lo único que no me acuerdo. O sea, bueno, no me acuerdo de muchas cosas, ¿no? Pero de algo que sí no me acuerdo casi nada es del templo este del está de cabeza. Este es gigante para matar al viborón, ¿no? Ese no me acuerdo bien de ese, la neta. Y de Minish Cap no me acuerdo casi de nada. Oye, para que tengan la fiera de edad. Y para hacer las historias, ¿no? Creo que todos coincidimos en que la historia de The Cafe y la Anju es del. Además, hasta sin top de videojuegos, una de las historias más tristes que puede haber en un videojuego, güey, ¿no? Un documental bien cabrón, güey, el de. Me acuerdo que su tiempo hacer esa serie de misiones del Anju y el Cafe estaba imposible, güey. Estaba bien difícil, güey. La fiera de Idad se llamaba así, ¿no? Sí. ¡Ah, perro! ¡No! Ahí está. El café no le duraba ni 3 minutos. Yo creo que no. Pero esa historia está bien triste, ¿no? ¿Qué otra historia me acuerdo de Locarín? Digo, del Mayor Achida. Otra de. Otra serie de misiones. La del rancho. Donde tienes que sorbaban a las vacas, ¿no? Y que eran unos fantasmitas que sorbaban a las vacas como si fueran extraterrestres, ¿no? Y tienes que defender el rancho. Hay que. Para mí Majora's Mask es muy bonito, güey. O sea, no me. Si viene lo que había en la tabla empezó todo. La de Bebé Gordon, está bien triste también, ¿no? Cuando al final ya canta la nana, ¿no? Que la nana. Ok. Esa, me acuerdo la de más o menos la de los herreros de ahí de la montaña que para que te den una espada bien que te refuerzan tu espada, pero se son un chingo de cosas. Para mí Majora's Mask es un juego bien complejo, o sea, esa mecánica, a ver. ¿Qué sentí? ¿Cómo fue, güey, experimentar Majora's Mask por primera vez, güey, para usted, güey? Mames, ahora que lo pones en perspectiva, güey, esa mecánica de regresar el tiempo está bien rara, güey. A ver, sí. Quiero salir de mi destino. Gracias, Grigol, por ese like. ¿Cómo estamos? Hocus Pocus, debes encontrar al anciano Sarasla. Bla, 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 bla. Ay, güey, 15 rupias. Maldito ratón. O sea, primero me hizo la chamba y luego me cobró, güey. Pero no me dijo que me iba a cobrar, güey. Ah, sí, tienes que ganar esa para así, es como que los polvos de oro, ¿no? El polvo de oro, esa madre. Se busca, mira, este criminal raptó a la princesa Zelda, soy yo. Es la canción de Kakariko Village, ¿verdad? Yo, pobre, esa casa es usada para esconder. ¿Qué? Aún. Ah, se usaba. Solía ser la cueva de ladrones. No recuerdo cuál era el nombre. Ah, no, sí, su nombre es Was Blind. Y él odiaba la luz.
El Ocarina está muy triste, güey. Pero el Zelda se la mata. Yo en este video, güey, que hice de Link's Awakening del final, güey, escucho una parte en la que digo, ¿no? De que Zelda no es triste, güey. Y en los comentarios, güey, por cierto, vaya a ver el video, güey, está pegando mucho. Los comentarios, mucha gente sí me dice que es de los más tristes, güey. Yo creo que junto a Majora's Mask es de los más tristes. Pero Karina es triste como que al final, ¿no? Donde te das cuenta que Navi se va, güey, y que te puede caer mal la hija de la chingada. Pero al final, ah. El Shadow Temple, a mí me daba miedo ese templo de chiquito. Me daba miedo. ¿Quién? Oh, eres tú, Pop. El anciano. No. Él no se la ha visto desde que el hechicero empezó a coger víctimas, ok. ¿Qué espada maestra? No recuerdo los detalles exactos, pero hace tiempo la gente la conocí, que la gente conocida como Gilia, ¿qué? Ajá. La leyenda dice que muchos tesoros de Gilia fueron escondidos en esta tierra. The Master's World puede ser las. No, la espada maestra es una poderosa hoja forjada para repeler el mal de los corazones. O los seres de mal corazón, ¿no? La gente dice que está durmiendo en lo profundo del bosque. Sí, ya entendí, ya déjame en paz. Como sea, busca al anciano. Al anciano respetable. Al venerable anciano, ¿no? Fue por las cariñosas, pues como buen anciano, ¿no? There must be someone in the village. Quién sabe quién es. Ah, que sabe dónde está él. Pero ten cuidado, Pop. Sí. Tengo una espada. Pues el pedo los fileteo, ¿no? Ok. Este es Kakariko Village, ¿verdad? ¿Tiene una botella? ¿Qué le compré? A una botella, venga. This is magic bottle. You can store an item inside and then use it later. Ok, muy bien. Eres Paul, está buscando. Es el hombre buscado. Soldado, vengan rápido. No. Botella para el Tontayak. Pobre soldado, no les cayó al matadero. Bueno, entonces, siguiendo hasta esta línea, güey, ¿no? De reflexión, güey. Bueno, yo no sé, Link to the Past, vamos a ver cómo qué nos pega, güey, qué no nos pega, güey, no, pero sin duda el otro, güey, el Link's Awakening está muy triste, güey. Yo no pensé que me pegara tanto. No pensé que en un juego tan corto, güey, generara yo vínculo con el juego en sí, güey, con los personajes. Hasta con la vieja de la escoba dije, chale, güey. Javier, luego gracias por tu like. Otra vez. Los rumores dicen que tú robaste la princesa, pero yo te creo, gracias. ¿Tomar el papel está más triste? Este juego está misterioso, ¿no? Yo no puedo salir porque estoy enfermo. Cobo. La gente dice que pescó de resfriado desde que el aire maligno llegó hasta la falda de la montaña. Hasta acá abajo. Esta es mi red para cachar insectos. Tómala. Eso. La tomaste prestada, pues sí. Qué huevo, voy a jugar. Ahí mejor todo esto es la chamina.
¿Te acuerdas de Mario? Ahí está el Mario, guáchate. Ahí está el Mario, sí. Es Mario 7, ¿verdad? Bueno, están siempre interactuados, sí, ¿no? Ok, a ver, aquí arriba ya hice estas dos casitas. Lo voy a decir por fila. Me trae detrás del bar. El bar. A ver. Otra chillona. El bar de Wicca. Ah, sí, mira, se puede entrar ahí por atrás. Otra botella, muy bien. Ya pasalo, ahí vamos, ahí vamos por todo, Oscar Pérez, bienvenido. Pues que no había nada, ¿eh? Ah, no está este güey. Mumble, mumble. Mi hijo le gusta jugar, bueno, tocar la flauta. Ah, que me toque esta. Golden Power has not returned. Pues no, güey. Fíjate, durmiendo mejor. ¡Wow! La vi a ella, es una muy jovencita. Es un hijo cochino, mira. A Young Lady, a ver, nice Young Lady. ¿En la en qué? En la cascada de los deseos. En las montañas, bla bla bla. Pop, you should meet her. Ah, bueno, vamos a tener que conocerla. Le gusta tocar la corneta. Así dijo, ¿no? Que le gusta tocar la corneta, exactamente así. ¿Estas dos ya? Esta no. Ay, no. A ver. Ah, no tengo rupias para comprar bombas. Me lleva. Seguro así como... El hijo se llama Treviño Berto. A ver, tu niño, ¿tú qué? El anciano, tú estás hablando del abuelo. Ok, pues. No se lo digo a nadie. No le digo a ninguna mala persona acerca de eso, pero. Tu head hidden in the palace past de Castro. En el palacio pasando el pastel, el castillo. Ahí está, ya me lo va a marcar, papá, ya me lo marcaron. Ahí está. Ahí está el anciano. Y la zona de distancia, no, el viejo cochino. Ah, oh, malditos controles, no te vayas, Ada. Ah, no la pude atrapar. ¡A huevo! Haz con la red, díjole, va.
Eso. Hierbita. Ok, entonces vamos acá arribita. Antes de irme a buscar al ancianos. Oye, ¿qué era? ¿Quién entró, sí? Ay, tesorito, si no puedo entrar, ok. Y aquí tengo una celda de 3DS. The Link Between Worlds, algo así. Ah, los bosques perdidos. Ok, pero sin embargo aquí todavía no figuraban los Kukiri, ¿verdad? ¿Es para la Master World? No, no es la Master World. ¿Guacha? No la puedo sacar, güey. Ok, pues ya la encontramos. Hay que ir a ver al anciano, ¿no? A ver, animales, háganse para allá. Sí, por eso sí me lo jugaría fuera de stream, porque pues no tengo manera de ponerlo, güey. Había un aparato que era para capturar la imagen del 3DS, pero lo descontinuaron, lo dejaron de hacer, güey. No comió frijoles, le falta, yo creo que le falta fuerza, ¿no? Bueno, pero ya vimos dónde está, ¿no? Bueno, estamos aquí perdiendo un rato en Hyrule. Hey, niño, esta es una guarida secreta. Como se ha visto que uno de nuestros seis miembros estaba en la entrada del desierto, ajá. La pieza, güey. Okay. ¿Era aquí? Eso. Bueno, ya de aquí. Thank you.
Ah, sí, hay que intercambiarlo. A ver. Ahora qué cabrá. A ver aquí. Está. Ahí está. Antes de que se eche a correr la señora a su casa, vamos a ver qué guarda. ¿Dónde la tienda? ¿Ya está? Y hay bombas. Recuerdo que había una pared que podía romper ahí en el castillo, ¿no? Voy a empezar por aquí porque aquí hay una casita también. Vamos. ¿Pone una bomba? La casa de mero abajo es un refil. A ver. La casa que no tiene puerta. Chinga. A ver, a ver, a ver. A ver, esta, ¿no? Ah, muéchate. Hasta flechas. Eso se respamea, ¿no? Perfecto.
También tengo otro Zelda. Este no, ¿cómo se llama? Uno que es como de Mario. Digo, de Mario. El Three Force Hero. Es de vestimenta, ¿no? Según uno que ahí la trama gira alrededor de los vestidos, ¿no? Y de que le roban, creo que la osa a la princesa. Llamaban al duende vestidos, ¿no? Snap Javier, ¿cómo andamos? Gracias, padrinazo, ¿cómo andamos, tío? A ver. Entonces, a ver, me acuerdo que aquí había algo para romper con bomba. Ah, ya agarré la hada. Bueno, ni modo. Gracias a todos por su like, por sus compartidas, amigos. Gracias, gracias. ¿Y ya la puedo usar otra vez a esta hora? Rayos. Bueno, mamá, no, gracias por tu like. También a ti, Eduardo. Okay, Panteón. A ver, por ser esto, yo tengo mis... Oye, baja mucho. ¿Cómo te va? Yo aquí todo bien, mucho trabajando. ¿Cómo está la patrona de los speedruns? Jaja, ojalá y estén bien, cara feliz con ojos sonrientes. Gracias, gracias, mi Javier. Pues bien. De hecho, te me lleva llegando ya también. Gracias por compartir, amor. Gracias por tu like. Ahí está la patrona de los speedruns. Ah, voy a acabar el juego como con dos muertos o quién sabe más, güey. Me acuerdo que la primera vez que acabé es la Ocarina of Time. No es por acá, pero lo acabé sin morir, güey. Bueno, ya sí moría, güey, pero tenía hadas en mi inventario. Entonces nunca me marcó así como que tuviera muertes, güey, ¿no? Gracias por las entregas de nuevo, Padre Nazón. Sí, ahorita andábamos enfermo. Bueno, ya andaba enferma, yo no tanto. Pero ya anda mejor ella. Ah, no más, pon la ropa que me da, pues ya muérete. Ok, hay que llegar hasta allá. A ver si sea por aquí. ¿Ya está acostada? Ya está acostadita, todavía se siente mal. Pero ya esperamos que ya mañana ya se sienta mejor. Thank you.
Magic Shop Waterfall of Wishing. O la tienda de las magias. Ay, güey. La bruja escaldufa. Sí, sí, toma, toma el... A ver, creo que este le tengo que dar el honguito, ¿no? Yo... Ah, me dio una poción. Ah, no. Ya me decía yo que no era demasiado bueno para ser verdad. Ah, sí, que le dé un honguito, dice, ¿no? A ver, ¿cómo nos echamos un competelaje de Mario Maker? ¡Va, me late! Qué bien, saluditos para ella, jaja. A ver cuándo nos echamos un competilag en el Super Mario Maker 2. Ah, sí, vamos a tener un competilag pronto. También tiene mucho con el juego y es divertido echar desmadre. Gracias por esas estrellas, por ese apoyo, mi Javier. ¿Qué es que es dado, Javier? Para que te dé la sorpresa, el primer calabozo. Va. Él creo que está aquí en la página desde que... Ah, le tocó la época en que Leite jugaba Mario Maker 2 en directo. No con cámara, pero sí en directo. Que ponía sus speedrun. Y los pasaba ahí en directo todo. Ahora sí ya eres grande, tío Luna. Felicidades, me encantan tus videos, eres un pro. Gracias, amigo, gracias. Qué bueno que ves los videos, me gusta que los veas. Ahí vamos, sí. Creciendo. Lo más que se pueda, ¿no? Gracias por tanto el apoyo, padre Nazo, gracias. Ay, no mames, me mataron, güey. Creo que está bien difícil, aquí te mata más fácil, güey. Gracias por el apoyo. Pop House. Disculpa que no te miro mucho, pero casi ni ando en mi cel por el jale, pero ya sabes que siempre estaré aquí para ti, cara feliz con ojos sonrientes. Gracias por ese apoyo, tan grande, apoyoto. Y nada, no, Javier, gracias, disculpa que no te miro mucho, pero casi ni ando en el cel. Así pasa, ¿no? Por el jale. No es cuando estás en carretera, ¿no? Ando mucho en carretera, ¿no, mi Javier? Pero yo lo sé que ahí andan. Ahí andas, padrino. Siempre has estado ahí. Aquí andamos. Y ya te presta 105 estereotas, padrino. Gracias. Nos haces la noche. Y todos los demás que están aquí conmigo. Acompañándome a ver al duende Melodías.
mucho. Pues sí. Ahora sí. No manejo, duermo, trago, cago y bueno que no he engordado. Ah, cabrón, ¿no? Sí, sí, como que requieres es un chequeo luego eso de a ver cómo anda uno, ¿no? Porque es... pone mal, güey, ¿no? También mal. O sea, te puede hacer daño, ¿no, güey? Lo que me refiero. A ver, antes de hablar con él. Yo soy Saranja, el anciano del pueblo, descendiente de uno de los descendientes de los siete hombres sabios. Sí, sí, le quiero encontrar. Ok, una prueba. Pendiente del coraje del Palacio del Este. Si tú haces eso, yo te hablaré más de bla bla bla. No, no. La leyenda junto con ese artefacto mágico. Va. Mucho dinero, ¿no? Nomás trabajo 3 días cada 2 semanas. Porque no hay mucho jale, apenas se viene lo bueno. Ah, hasta aquí luego, luego el pendiente. Muy bien, muy bien. Es el primer calabozo, supongo. Semana. Bueno, pero después ya se viene lo bueno y ya se empieza a ver chamba, ¿no? Luego ya que hemos... déjenme ver. Para la universidad. Otro chico. Es más importante el Zelda. Está entretenido, ¿eh? Este, por ejemplo, a ver, a diferencia de otro Zelda. Este se parece mucho a Link's Awakening. En el sentido de que luego te avienta los madrazos, güey, ¿no, güey? Ah,
No hay como que esta parte de tutorial, güey, ¿no? Donde, por ejemplo, en el de Ocarina of Time te avientan un poco hacia que veas cómo se maneja el control. No tanto hacia las mecánicas, ¿no? Sino hacia el control. ¿No? Sino que cómo ves la cámara, cómo haces los esquivas, haces bueno, enfocas un objetivo, güey, ¿no? En el Ocarina of Time. Y en este directamente ya es así. Oye, güey, están de tu papá, el güey con el que estaba viviendo ya no llega para buscarlo, güey, ¿no? Ya, güey, ¿no? O sea, así pasa, así empieza, ¿no? Ocarina of Time, güey, si bien pasa algo parecido, porque a Navi va y lo despierta, güey, no ocurre eso mismo, que luego te dan una espada y enemigos, güey, ¿no? Hay pequeñas pruebas con enemigos de bajo riesgo. Pero ya en este ya también están los madrazos, güey. Y en el Link's Awakening también, ¿no? Ya se ponga más bonito en los días. Uf. Okay. Ay, cabrón. Ay, cabrón. No, porque me voy de este lado a ver qué había. Ah, pues escalera, güey. Ah, pues tesoro, muy bien. 100 rupias, gáchate. Venga. Gran juego. Ahorita me está así, me está entreteniendo mucho, me estoy pasando. Me estoy pasando bien. No sé cuántos templos sea, mínimo son 3, güey, ¿no? Que yo haya visto, es que no me sé muy bien la historia de este juego, güey. ¿Por qué no sale nada? ¿En cuál, amigo? En comandos. No, a mí sí me salió aquí, pero creo que es por el teléfono. Pero aquí comandos de voz no tengo, ¿eh? O sea, sí, bueno, más bien de voz no, de audio no tengo. En Twitch sí tengo. Ya han hecho por Twitch, güey. Por allá no jugando Kingdom Hearts, también ya le quiero dar. Son 3 y luego 7, igual que la Ocarina, ya entiendo. Oh, boba. Vamos, esta parte de la mera introducción entonces, ¿no? Mapa, muy bien. Más bien lo que puedes poner es una exclamación abajo, redes. Pero creo que es por el teléfono, ¿eh? Los pendientes son del mismo color que las primeras gemas de la Ocarina. La verde, el parcoraje, el azul para la sabiduría y el rojo para el poder, ¿no? Es el coraje, aquí es como que el valor, ¿no? O sea, no sé. ¿Qué traducción sea? O sea, es que coraje luego se puede entender. No sé. Voy a pensarlo bien. Voy a verificarlo bien porque, o sea, como. Es diferente el coraje al valor, ¿no? Porque, como que el coraje implica también ya mucha voluntad, ¿no? Mucha voluntad de hacer las cosas, ¿no? No nada más la valentía.
¿Cuántos días dice? A ver. Porque en el cel no me sale nada, pero aquí sí. 561. Pero yo juraría que llevas más. Perdíme otra página de Face. Sí, de ahí desde que empecé tú ya estabas ahí, ¿no? Por eso lo digo. ¿Qué vas más? Wow, dice Sarash Katu, güey, el sabio, el viejo. Yo puedo hablarte con telepatía usando estas losas. Es una pista, yo puedes usar el tesoro del en este palacio para defender a las armaduras. ¿Qué? Pero ¿cuál tesoro? Todavía no había ningún tesoro, güey. Seguro que va a ser el arco, ¿no? Órale. Perfecto. Es una gran llave. Ok. Para el tesoro, la gran llave para el tesoro de la mazmorra. Y después la grave para el gran jefe, ¿no? La llave del jefe. Ahí está la llave. Vamos. Vamos. Dame el hada. Luego hacia acá.
Me voy por el tesoro, ¿no? Como que... Bueno, pienso yo. Está. Se mueren. Gracias por ese like. Ricky, ¿cómo andamos? Okay. Voy a compartir, Ricky, ¿cómo estás? Ah, también les puedo haber matado con esa y... Ay, no sé qué era hacer esto, ok. Ahora falta la llave del jefe. ¿Sentiste el temblor? No, no lo sentí, Otra, justamente estaba leyendo de eso, me llegó la alerta, pero no, yo no lo sentí. Ani, gracias por compartir, ¿cómo estamos? ¿Y cómo tiembla cuando hay simulacros, güey, no? ¿Cómo le fue a mí? Aquí no lo sentí yo. ¿Cómo estás, mi Alex Gamboa? ¿Cómo está la banda? A ver, ¿cómo lo sintieron? No está así como que... Me llegó la noticia, pero yo ni en cuenta, ¿eh? Y aquí ni pinche alarma ni sirvió, güey. ¿Dónde está la llave? Ah, ya la tengo, ¿no? ¿No? Pero no fue muy fuerte. Yo creo que eso depende también mucho de qué parte... en dónde lo vivas, ¿no? Y sí, pero y también si te agarras, no sé, en un departamento, güey, en un tercer piso, en un cuarto piso, está cabrón, güey. Seguramente si lo sientes más perro. No, yo aquí no lo sentí, no sé. Yo ni enterado hasta ahorita que me llegó una noticia aquí, igual al reloj. La llave grandota abre todas estas puertas, ok. Aquí, por ejemplo, no se sintió. Ah, ¿qué es el jefe?
Me olvidó, ¿cómo no? Mi pata Sarmiento. Stream, espero que te refieras al mío, papá. Si no, me voy a enojar. ¡Ah, perro! Saludos a mi comadre la pata sandrajosa, Brenda de la Tower. Andrajosas, Chiqui Chiquimoto. Chiqui Chiquimoto, Chiqui Chiquimoto. Apúntale bien, güey. Está el pendiente, papá. Hermano, corazón rojo 7 veces. Confirmo las patas andrajosas. Ellos nada más andan bailando el payaso de rodeo y ese maldito duende melodías arruinando el cumbión. Andaban bailando en bola, ¿no? Acá chingón y llega el duende melodías y le mete unos espadazos y unos flechazos en el trasero, güey. Pues cualquiera se enoja, güey. Ah, duende melodías. Ah, ya me tengo que ir por todos los pendientes, ¿verdad? Nalgasmiada, vamos a regresar con el viejo nalgasmiada, sí. Oh, you got dependent of courage. Ok, sí. Tiene más de leyenda. 3 o 4 generaciones atrás,
una orden de caballeros protegía la familia, ¿qué? Protegía a la familia royal de Hylia. Ajá. Los caballeros de Hyrule. Ajá. Eran, ¿tenían qué? Eran los guardianes del pendiente del coraje. Afortunadamente muchos de ellos fueron destruidos en la gran guerra. Cuando el diablo, bueno, cuando yo le voy a decir el diablo, güey, ¿no? Cuando la maldad, güey, pues, le cayó, güey, ¿no? Ajá. Muchos de los descendientes de estos caballeros, bueno. El punto es que me está diciendo que yo soy un descendiente de los Ilianos, de esos caballeros protectores, güey, ¿no? Y ya me dio un nuevo poder, qué bueno, ¿la qué? Las botas Pegasus. Ahora ya puedo hacer el dash muy bien. El dash es una herramienta bien común y recurrente en los Zeldas, güey, no sé. Y bueno, que ya la tengo. Ahí está. Ok, entonces esto me sirve para agarrar al güey ese, ¿no? Hacia abajo, ok. Venga. Unos tacones acá bien fashion le dieron de esos de Coppel Canadá, no cualquiera, de los que promociona Belinda, ¿no? ¿Qué hago? Ah, primero voy con la bruja escaldufa que le dejé un hongo, ¿no? Ah, perro. Thank you, hombre joven, sí, soy joven. Ah, que venga todavía después, dice, ah, no mames, pues no, que no le basta con que ya me haya ido un cala, aquí está. Ya le andaba haciendo de la peda. Ok, unos polvos mágicos. Ah, y te cura el daño, ¿no? Pues hace que una muestra de la poción roja, ¿no? A ver acá. Okay. Vamos. Ah, entonces voy a atrapar a este güey, a ver si ya puedo atraparlo, ¿no? A ver. ¿Qué, güey?
¿Qué, güey? Se me echa a correr. Nos vamos a ir con 750 puntos de Infonavit. Le encargo que se pase bien el Zelda. Es que no se tarde tanto, por favor. Ah, mira. Dice, si mi compañero perdido regresa, yo podría ponerte mamadora tu espada. ¿Y qué? Bueno, por provisiones, ¿no? Ok, entonces a ver, tengo aquí el mapita. Yo creo que voy por la de abajo, ¿no? Por la del al azul. Eso, libro. A ver, yo find the book of Mudora. You can use the read. Ajá, ya puedo leer las cosas en iliano. Hace rato hablábamos, preguntábamos cuál es la historia detrás del pelo rosa. ¿Alguien sabe cuál es la historia detrás del pelo rosa? Y en un momento yo la supe. Ya se me olvidó. Seguramente sí, porque en algún top de esos de top 20 curiosidades que no sabías de la saga de Link. Bueno, de Zelda, ¿no? Número uno. Seguramente uno de esos debe de venir la parte del pelo rosa, güey, ¿no? Ya, yeah, Pop. Ok, yeah. Sí. Ahora son gemelos. Hey, Pop. Ah,
Vamos. Ah, todo por la orilla, sí, ya vi. Tonto. Venga, del stream está temblando. A mí no me pasó. ¿Cómo se sintió ya? ¿Cómo va, mi Rolando? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, mi estimado y fino amigo? No da todo el pedazo de tonto. Muy bien. Es un grito de batalla, todo por la orilla, por las carillas. ¿Qué habrá aquí? Oye, ¿todo otro melodías? A ver, melodías. ¿Tengo melodías? De sopla corneta, sí, cierto. Que decía que su hijo, no sé qué chingada. Estaba más bueno, cambio de personaje, yo creo que sí, ¿no? Está más ad hoc a los estándares de estética, ¿no? No, aquí no va a poder pasar, güey, a menos que sea por acá. ¿Dónde bloquea? ¡Dame! ¡Cúrame! ¡No, güey! ¡Ah, no, más pincheada, pero! Ya puedo atrapar el pilluelo, pero no pude. Lo correteé así con mis botas y no pude. A menos que tengo que pegarle bien. Thank you.
Muere, muere. Muy bien. Ah, no, me quedé. Nos manda a salir con esas piedras, a ver. ¿Sabes qué es fuerte contra veneno? Psíquico, ¿no? ¿Cuáles piedritas? A ver. Estoy a punto de morirme. ¿Estas piedras? ¿Estas? Ah, 5 chiquitas. Ah, ya sé cuáles. Bueno, ahorita voy a checar eso. Esas cuadradas son cuando el Yode se pone mamadísimo con su pulsera de la amistad. Ah, ok, va. Este güey, ¿qué? No pongas atención. Este hombre de la mediana edad, ¿qué? Cactus. Ay, güey. Dame un corazón, güey. No tengo una dita. Pantallas atrás, a ver, va. Ay, cabrón, a ver, ¿dónde? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasa en la escuela? Ay, tengo como 200 mensajes, güey. Ah, no. ¿Pero está en sesión académica, güey? Ah, no mames, ¿qué pedo, güey? A ver. Alguien sabe qué pedo, güey. ¿A alguien no le puedo hacer rewind? Sí, 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 le puedo hacer rewind, pero no quiero. No quiero porque soy muy tramposo, güey. Ay, pendejo. No quiero. Lo quiero pasar en la experiencia más. O sea, lo que me daba el juego, güey, ¿no? Ah, no mames. Dos pantallas para atrás. A ver.
Acá abajo hay algo, ¿no? Oh, qué lache. Ah, mira, aquí me salté esta parte. Oh, bombas. Ya llegó el guardia que mañana tocaba llevar la cartulina. Casi, casi. No, pues están en el consejo académico. El consejo académico, pues todavía no dictamina, güey. O sea, pues... Todavía no aprueban el calendario, ¿no? Ahí mero. Ah, vale, vale. No me ponen tus bombas, pinche juego. Agua, que agua. Pues no sé, estaba leyendo de eso, pero no sé qué vaya a pasar. Y luego. Ah, no, este güey se va a matar, güey. Yo no tengo corazones, güey. Ah, está la pieza del corazón, qué tonto. Sí llegó. Eso. Ah, no me curó, güey. Ah, nomás. Estoy en peligro, banda. Ah, no mames. ¿Por qué no me curó, güey? ¿Qué pa? Hay corazones en los jarrones, va. Yo creo que sí llegó, ¿no? Ay, por poquito. Uf. Ay, aquí un viaje rápido, ¿verdad? Corazón, muy bien. Bueno, si viaje rápido, por ahora no hay. Ahora sí, a ver. Aquí parece que aquí es esta parte para entrar a esa sección. O no, por el desierto, ¿no? Desierto. Y está el pendiente. Entonces esta cueva es otra cosa, vamos a ver. Eso. A ver, mi reina, véngase. Ah, no más, pues no ya. Ah, no. Ya que le digo, güey. Okay. A los dos, perro. A ver, ¿qué es aquí? Ah, como que no lo puedo leer. Ah, no más. Oh, qué lache. Ok, pues ya.
A ver acá. Cuando tienen un corazón, no me toquen, no me toquen. Sí, pues no me tocara, güey, pero... Me había dado para mi botella helada, güey, pero ya es como ese libro vaquero. Ah, pero tengo... Ah, pues lo tengo aquí, güey. Sí, sí, pensé que era en automático, que ya lo tenía. You open the way for, May your wish here. Ah, qué locura. Hice mi... O sea, hice mi deseo, ¿no? Culada. Va. Desde la 4. Vamos a ver el calendario. Si vienes a las 4 al parecer. Virgencita, porfis, abre esta puerta, por favor. Hola, wey. Vale, segundo templo. El duende melodía. Ah, no tengo flechas, qué tonto. Oh, es un rayo láser, güey. Como en Monster Inc. Muere. Okay. Se me saca el exterior, ¿verdad? Okay. Lo bueno es que me va trazando como al mapa, ¿no? En la medida de sus posibilidades, el don de melodías. Por aquí. ¿Y qué? Una llave, nada, nada. Mapa. Esos son, aquí son dos pisos, güey. Bueno, el 1F nada más es un pasillito, ¿no? Thank you.
Ok, rupias. Oh, no debes que nunca. Hago de los tesoros de la mazmorra. Pues sí, ya sé, déjame en paz. Todos. Afuera, cabra. Eso. Amigo, güey, ¿por qué me persigues, güey? Venga. De melodías. Ah, esas malas también castrosas. Eso. Ay, pero esto es la llave grandota, güey, para el tesoro de aquí. Ok. Yo creo que va a ser el brazalete, ¿no? Okay. Falta ahí arribita, toda la derecha. El Pablo, ¿qué tal? ¿Hace cuánto jugaste este? ¿De cuándo ustedes jugaron a Link to the Past? Es que lo llevaron a jugar. Yo no. Yo lo jugué nada más el inicio. Me acuerdo que había. Que pasé la parte del castillo. Bueno, sí, castillo, ¿no? Del castillo y que vas por la princesa a los calabozos y ya. Entonces, mira, la ocarina. Así es, lo chido. Hace 2 años. ¿Dónde le dije si lo pasé? Eso es todo. Aquí está la puerta, mira. El compás. La llave, ahí está. Venga. Balazos. Oh, se quiere pendejar el internet. Ah, lo que se escucha aquí, como están pegadas a las paredes, lo que se escucha ahí era lo de la otra pared, bueno, que me estaba disparando. Ok. Thank you.
¿Al Wiccan no le gusta el Zelda? Ahora que lo pienso, creo que nunca lo he visto. No sé, mejor y sí, ¿no? Pero pues no, no, no es como para streaming. El poder, el guante del poder. No sé si puede matar a estos. ¿No le llama la atención? Imagínate con ese guante hacerte unas chaquetotas. Se la voy a donar sin Resident Evil 0. Está bueno ese. Ojalá que le batalle. ¿No se muere esta madre o qué, güey? Ahora sí morí, ¿verdad? Me lleva. Ojalá sufra en ese. Pero pues él ha jugado otro Resident de ese tipo, ¿no? Es que ese, por ejemplo, el cero es de mucha administración de municiones, güey. No le sabes si malgastas todo. O sea, yo le decía a la banda, es que hay. Sí, no, pues yo me acabé las hadas. ¿Cómo la maté hace rato? Ah, no, esto ni la maté, ¿verdad? Nada más moví algo así. Ahí están, muéchate, están mis hadas, mira. Giro que giro. Ay, sí, esa sí me agarró. Ojalá le sufra Danilo cuando no sea de nivel 0. Ojalá haga stream, ¿no? Para empezar. Ya cada vez lo veo menos. Y es que luego ya cuando estás jugando Mario Maker, güey, pues ya no más. Absorbe mucho el Mario Maker. Déjame en paz. Creo que se ve un corazón y ya voy a perder casi dos, güey. Para que lo veamos así. ¿Qué juegos ha dejado inconcluso él? O ninguno. El Bayonetta 3 nunca lo acabó. ¿O lo jugó para empezar? Yo creo que lo estaba jugando el Bayonetta 3, ¿no? ¿Para qué me pones cosas que debo de prender según, güey? Si es mentira, güey. Descánsale. Descánsale, mi estimado Pablo. También yo, este jefe, ya me voy. Ah, no mames, me bajaron todo.
¿Quién sabe si lo acabó? Ah, el Arceus. Sí, creo que sí lo acabó, ¿eh? El Arceus, sí. Yo tengo la Ocarina así pendiente, güey. Creo que es de esos juegos que no, no sé, güey. Donde ahora sí no te prendas, güey, o sea, hagas algo. Por fin, güey, o sea. Allí en la parte donde te conviertes en conejito, ¿verdad? Es la parte que siempre me ha llamado la atención cuando lo veo en los videos. ¿Tengo bombas o qué? Hacen la cabeza a fuerzas. Una. ¡Ah, perro! Ahí está. Segunda pendiente, banda. He empezado yo creo que una hora más temprano, si acaso hacer los tres, ¿no? You won't depend on power, eso, al pendiente del poder. Pues sí, alcanzaba así, ¿no? Pues es que los templos no están largos y no están tan enredados, ¿verdad? Digo, no sé, digo, a reserva de esperar a ver cómo están los otros siete, ¿no? ¿Y aquí cómo se graba para empezar? Ah, es este. Con el select. Pinche botón del select, como cada vez ocupa menos, que ahora ya es el menos, ¿no? Si te vas hasta la otra esquina del mapa, hay un ítem que se nadie agarraba. Hacia otra esquina, o sea, hasta. No, esa es la Master Sword. Pues hasta la parte derecha abajo, ¿no? Derecha abajo del mapa. Hasta el laguito ese. O hasta arriba y a la derecha. No hasta la derecha, pero arriba, ¿no? O abajo. A las montañas o al laguito. Derecha abajo. A ver, vamos para allá. Es que está grande el mapa, o sea, creo que para hacer Super Nintendo está es un juego muy completo, güey. ¿Un piedrazo no se puede? Ay, pues sí la cargó. Estas no. Thank you.
Ah. ¿Qué pasó? Ah, maldita avispa. Tengo que sacar abajo, ¿no? A ver si por aquí. No tengo bombas. ¿Sí? ¿Es ahí? Sí, sí, para ir por unas bombas. Por unas bombas. Andaba como a cueva de hadas, ¿no? Pienso que en ese tiempo te daban a hacer tu mapa físico, ¿no? También aquí parece que aquí hay algo. Ah, perro, bajan un chingo. La piedra siempre ha sido mala, por eso baja bastante, baja un chingo, ¿no? Acabo con tu vitalidad de volada. A ver. No sé si por aquí puedo llegar acá. Este huequito sí se puede pasar, ¿no? Pero qué bonito mapa, ¿no? ¿Qué era aquí? Ah, la librería esta estaba... El librillo ese. No puedo tener más bombas, ¿verdad? Bueno, ahorita no, pues. Ahorita son 10 y ya. Ah, hasta 50. No, pero necesito la expansión, ¿no? El saco de bombas. Perfecto. Imagino que la parte larga es el otro reino, o reino oscuro,
Donde manejas el Link conejito. Venga, ¿lo sabes pasar al 100%? No, nunca lo he acabado. Jugué como 20 minutos en alguna ocasión y ya. No, güey, que si me acabo las flechas, güey, ya no lo voy a poder matar, güey. Míralo, esto ya fue. Así pasando en dos videos, guáchate. En YouTube. ¿Tienes una bomba? Ah, sí, sí, es posible, ¿eh? Pero primero voy acá arriba. Tapir Tech. No sé si lo voy a acabar al 100%. Yo en los Zeldas, uno de los últimos, es que bueno, no sé, no nada más en los Zeldas, en los últimos juegos así, le avanzo hasta lo que no puedo. Los RPG los acabo a veces al 100% también, pero es bien difícil. Entonces, por regular, yo lo que hago, güey, los juego y juego y juego, y cuando estoy a punto de acabarlo, sigo jugando, güey, ya como digo, ya lo voy a pasar, ya lo paso. Aquí en Facebook Gaming. El nuevo Link's Awakening, que sí lo pasé. Ahora, ¿para dónde, pinche? Abre la cueva por fuera. Por fuera. Ah, ya aquí hay una. Ah, también ahí hay algo a mí. Ok, primero aquí el ítem. Ah, ¿qué? Bueno, lo puedo congelar entonces, güey, a ver. Este tema es el que casi no mucha gente lo saltaba. Ahora, ¿qué quiere el ladrón? A ver. No acaba de ladrón. ¿Pero pasa algo si los encuentra todos? Es otro de hielo, Simón. No, oh, pero no te metes al agua, güey. Bueno, no me quita corazones. Ah, qué chido ahí. Dice que el secreto de su éxito es que agarra muchas ropas de los enemigos. Pero ya encontré otra cueva de ladrones, ¿no? ¿Cuál es el speedrun de esto? Me dio curiosidad.
Otro de estos güeyes. Toma estas rupias, pero no se lo digas a nadie. Ay, güey. Es este, la cueva esa que dices. Sí. Ah, pues chulo, ¿no? Chulo el ladrón. Bueno, pero es que, o sea, la idea es pasarlo sin guías, ¿no? O sea, lo voy a pasar sin guías, güey. Ya luego, cuando ya lo pase, ya voy a ver tus videos. La única guía que quiero, güey, es la de ustedes, gustando aquí, güey, ¿no? Bien cuajado, no, bien cabrón. Adrián, ¿cómo estás? Gracias por tu like. Ay, ¿qué estoy haciendo? Vámonos mejor. El desierto ya. Oye, güey. El desierto ya. Falta el pendiente rojo. A ver, voy a llegar hasta allá arriba a ver si puedo. Ya me voy. ¿Dónde es para empezar, güey? Este se ve más laborioso. Ay, bueno, esta casita, ¿no? ¿En un calabozo de hielo? Es de los que están después de que agarre estos, ¿no? No, pues no sé cómo llegar allá arriba. Yo creo que va a ser por aquí, ¿no? No sé qué sea eso. Ah, no sé, es una escalera que da hacia abajo y no. Pero a ver, esta casita es la de la bruja Escalufa. Pero ya puedo pasar por acá, efectivamente. Vamos a ver. ¿A 100% sin guía? Ah, estuvo chido, ¿no? Estuvo chido el reto, me refiero, ¿no? Voy a sacar lo más que pueda, ya me voy, banda. Todavía me siento medio mal, güey. Tengo tanto como Letty Pop, pero si andamos medio enfermos, güey. La bruja Escaldufa. Vamos a ver a la bruja Escaldufa. Sí, esto no tengo como para nadar, ¿no? Voy a la casa. Ah, las aletas, ahí está, mira, las aletas. Ah, perro, déjate matar, güey. Estoy buen ritmo el Zelda, ¿no? Que me cure. Ahí está, me curo mis corazoncitos. Polvo ya los tengo. Ok, está en esta esquina la catarata, ¿no? La cascada del deseo. Ahí se lo lleva el champiñón ya. Mira, que me diera los polvos flu. Ese ye. Ya quedó. Ya también puse escarnales. Perro.
2 horas. Ah, perro, ah, perro. Seguro que no me quitan corazones cuando me caigo, ¿no? Por arriba, va, va, va. Ah, perro, ah, perro. Ah, perro. Y luego no me quitan nada. Es lo chido, ¿no? No, ya estaría muerto. Se ha sido un desmadre yo, ¿verdad? Ah, que su pinche madre, a ver. 994 rupias tengo. A ver. La cascada que te regresaba arriba, a ver. Dime de 900, padrinazo. Ah, que la chingada. Cámara, ¿dónde me lo días? ¿Y? Ah, pues no me acerqué bien, güey. No más, güey. Qué tonto, güey. O sea, se supone que son 2 horas. Ah, están bien horribles, güey. Bueno, que evolucionaron, ¿no? Sí, toma. Tú compraste los flippers. Sí. Voy a nado que nado. Melodías que melodías. Ah, pinche juegazo. Corazón, ahí está. Ruina esta, mira. Ya tenemos varios tesoritos. Ah, ya podría llegar yo acá, ¿no? Cuevas, sistema de cuevas. Ok. La cascada izquierda. A ver, aquí. A esta dices. Ocha la cascada. Además, que le voy a aventar a mis bombas. Y sí, perdón por aventarte las bombitas. Ah, como que no lo arroje de nuevo. A ver, de nuevo. El escudo, a ver, va. Voy a hacer la prueba, no, cosa por cosa, pero qué bueno que ya me dijiste. ¿Qué? Tu defensa para las cosas de fuego. El arco no, entonces, bueno.
Ah, que pasó una persona honesta. Guáchate. Eso. Pues ya me voy, amigo. No, ya no le voy a continuar. Ya me voy, güey. Yo estoy cansado, güey. No te me llamo mal todavía. Pero ya tenemos cosas chidas, güey, ¿no? Mira. Pendiente, nos faltan tres pendientes. Bueno, un pendiente. Ya, güey, ¿no? Extremo, extremo el boomerang, a ver. Vamos a ponerle a guardar. Sí, aquí tengo que ponerle a guardar. Save and quit. Siento como la Switch que no me voy a salir así de chingazo y va a valer madre, ¿no? 91, 92. Aquí llegó a esta parte del mundo en 90. Pues yo tengo uno. ¿Cuándo salió? ¿Cuándo salió este juego? Salió en noviembre, güey. El 91, creo, ¿no? Si fue así, yo en ese mismo mes nací, güey. Este es mi juego, güey. ¿No? No, pues no, güey. Fue el otro año, fue por estas fechas. Fue en este mes que salió, güey, creo. Ahí seguro. Uy, le sacaron el tráiler, me parece. Festejaban. Pues ya. Hasta aquí llegamos, valedores. Gracias por acompañarme un rato. Yo tenía 7 años. Me tocó bien entonces. No, yo tenía un año. No es cierto, un año. Pues, menos de un año, si lo contamos cuando llegó a esta parte del mundo, a Occidente. Sí, apenas todavía ni nacía cuando se estrenó. ¿Te tocó ver el trailer de la película de Zelda? No me acuerdo. De ese entonces no. Mándamelo, música de película. Mándamelos por WhatsApp. Por Messenger, ¿no? No, yo no recuerdo ningún trailer. ¿Sí? A lo mejor si lo veo me voy a acordar. Pero no, yo no estoy casi seguro que yo no. Estoy casi seguro que no. Gracias, mi Rolando Argueñal. Gracias. Pues la banda con la banda. Está la banda ahí. Está la banda. Está jugando el Mario Maker. Uno que es Fine Mail. Sacado en unos 20 de diciembre. Creo que ya sé cuál dice, sí. Sí, es Live Action. Creo que sí, ya sé cuál es. Está en YouTube. Va. Adiós, papá. Nos vemos a todos. Nos vemos mañana temprano. Mira, como échate ahí el mago Calaveras. Me parece. Como a Checo Munra, ¿no? O a Checo Skeletor. Es como Checo Skeletor, ¿no? Está el mago, mira. Voy a dejar con la banda de Frank que está jugando Super Mario Maker 2. Y ya. Mañana temprano, Maker. Lo más seguro que sea Maker. Voy a aprovechar porque a lo mejor estás. Una semana en que ya se va a definir si la escuela, la universidad sigue en paro. Si sigue en paro, pues sigo haciendo mañaneros. Tal vez ya no ponga Mario Maker en la mañana, pero no lo sé. Bueno, sé ya, mucho discurso. Ya me voy, cuídense, nos vemos, Jorge. Nos vemos, gracias Treviño. Gracias por acompañarme, gracias mi Rolando. Gracias Música de Películas. Se recupere, muchísimas gracias. El Zelda es el miércoles, en 2 días. Mañana no, pasado sí. El Zelda, pasado sí. Nos vemos, Duendes Melodías.